o le saquearon, ¿no? Le saquearon. Sí, pues que al final de cuentas, por, hackeándolo te saquean, ¿no? Sí. Si no te hackean, no te saquean. Y nos va a dar el testimonio de qué fue lo que ocurrió. Obviamente estamos cuidando su identidad y demás, porque no vaya a ser motivo de algo o de que quieran continuar los hackeos. Platícanos cómo te percataste. Tengo entendido que esta madrugada les depositaron. Y si te recuerdas la cantidad que te tenían que depositar y qué fue lo que ocurrió, por favor. Ok, sí. Pues mira, el día miércoles, como a eso de las 11 de la noche, me percaté de que pues cayó la beca, $1,680. Ok, es lo que se les deposita. ¿De manera mensual es esto? No, son 2 meses, julio, okay. Junio y julio más o menos. Ok, okay. Sí. Pues como ya eran pues muy noche, decidí el día jueves ir a retirarla temprano. Y pues me dormí, y eso como de las 8 de la mañana, me levanto y me percato también de que me empiezan a llegar muchos mensajes de código de confirmación. Esto pasa pues cuando ingresas a la cuenta o quieres cambiar la contraseña, te llegan esos mensajes al número o al correo constitucional. Sí. Y intento ingresar y me dice la cuenta, pues la aplicación de bienestar, que excedí el número de veces de intento y así. Y pues hablé, fui al banco, pues tomaron la queja, me dijeron que pues luego me iban a llamar y así. Y intenté hasta el día jueves en la noche volver a ingresar, pero no me dejaba. Y a los minutos me empezaron a volver a llegar los mensajes. Ok. Que otra vez con confirmación, intenté entrar. Y ahí sí me dejó entrar y me di cuenta que tenía $680. Entonces habían sacado $1,000. Sí, ahí van $1,000. Y en eso me saca la cuenta. Vuelvo a intentar entrar y me quedan $80. O sea, todo. ¿Y de qué banco es? Mande. ¿De qué banco es? Bienestar Azteca. Ah, ok, es del banco, sí. Oye, ¿y sí. ¿Para qué lo sacaron? ¿Te pudiste saber cuál era el motivo? O sea, cuando sacas el dinero muchas veces te lo gastas en algún sitio web o en algo. Ok, sí, de hecho, pues intenté ver cómo lo sacaron, cómo lo retiraron, porque te dicen que lo gastaste o cómo lo retiraste. Hicieron 4 retiros, o sea, fueron 2 de 500 el día jueves en la madrugada, eso de las 2 de la mañana. Y el día, perdón, día miércoles, día jueves en la madrugada, igual el jueves en la noche, 2 de 300. O sea, fueron 2 de 500 y 2 de 300 en tarjetas de regalo, como tipo Netflix, Spotify, okay, etcétera. ¿Y te has enterado de que hay otros casos? ¿Eres el único? Sí, de hecho, pues, para venir a poner la queja a los bancos y todo, ya pues me han dicho, ¿sabes qué? Hay varios casos igual, y tomaron la queja igual. ¿Y los casos son de aquí, de Hermosillo, del estado, de otras partes? Sí, de Hermosillo, las oficinas pues están en Hermosillo, y sí. Llevo, y sí, ya van varias gente que viene igual, me dicen, que pasan, y pues sabe qué les estarán diciendo a ellos también. ¿Les ofrecieron alguna solución o alguna esperanza de poder recuperar lo que al final de cuentas es de ustedes? Pues, como yo hablé por teléfono con el banco también, me dieron un número de folio por la queja y todo eso, pero me dijeron que hasta el día 4 del siguiente mes me iban a resolver, me iban a avisar. Órale. Bueno, pues... Y pues hasta ahorita no hay novedad. Así es, pues te agradecemos mucho el testimonio. La idea es ponerlo, decirle a otros jóvenes que tengan beneficiarios, que estén pendientes de esta situación, y sobre todo ya a partir de esto nosotros también buscar a la autoridad para preguntarle qué está pasando con este recurso. Ok. Pues te agradecemos mucho por estar con nosotros. Y ojalá que lo recuperes, porque pues qué bárbaro. Sí, vamos a estar al pendiente de tu caso y tratando de apoyarlo para que pueda recibir su recurso. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.